A las buenas, gente. Volvemos a la carga con una nueva guía de Pokémon. En esta ocasión va a ser la guía de Pokémon Negro, primera parte. No Blanco 2, Negro 2, sino la 1. Que fue el inicio de la quinta generación. Pensamos en una especie de edificio. Vaya, una coronación. Y yo me he dejado el traje. Todo vejestorios, un tío con parche o un visor. ¿Y dónde está el rey? Ah, por aquí viene. Y parece joven. Sí. Joven. Se nota. Y ahora ya podemos decir que, para desgracia de Stannis Baratheon, tenemos un nuevo rey en el norte. El rey en el norte. Sueños, descubrimientos y un tal, y etcétera, etcétera, etcétera. Y así comienza Pokémon Edición Negra. Había pensado hacer blanco para que saliera Zekrom, pero ya había hecho blanco 2, de modo que elegimos la edición negra, aunque repitamos con Reshiram. Y aquí tenemos a la doctora Yonki, la profesora Encina. Sí, profesora Encina. Hice con usted su primera guía y primera guía de Pokémon, así que sé de sobra quién es usted. Fue la primera profesora con la que tuve que tratar, por si se ha olvidado. Y debería dejar de mezclar medicamentos, ¿vale? Y ahora, sí, sabemos que se dedica a estudiar las criaturitas. Y ahora vamos con nuestra presentación. Aquí diría que soy un chico, pero para variar y también para joder a la profesora, voy a decir que soy una chica. ¡Hala! Te jodé, ahora soy una chica. Y esta vez le voy a poner de nombre, pues el nombre japonés que tiene originalmente la chica, Touko. O, U, K y otra O. Vale, Touko. Se lo acabo de decir, profesora. Me llamo Touko. Y aquí nos presenta a Cheren, futuro líder de Ciudad Engore, y a la cabecita loca de Bell. Dos viejos conocidos nuestros. Oh, ¿va a entregar los Pokémon? Perfecto. Sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empezamos? ¿Empezamos ya? ¿Sí o no? Empezamos en primavera, porque fue en esta generación cuando se introdujo el concepto de las estaciones cambian. Y eso provocará cambios en el escenario según la estación. Y aquí vemos a la profesora entrando en nuestra casa y saliendo. ¿Qué nos habrá dejado? ¿Un paquete bomba? Y aquí tenemos a Cheren. Sí, pues ahí tenemos la caja. A menos que sea un paquete bomba. Y aquí aparece la cabecita loca de Bell. Todo un detalle por tu parte aparece por aquí. Hasta para eso llegas tarde. Está en la caja. Mira, lo más sensato que has dicho hasta ahora. Pues te vas a esperar un momentito, porque voy a ir a opciones y aumentar la velocidad de texto. Y ahora sí, paso al frente A y abrimos la caja. ¿Pero qué se piensa hablar en la encina? ¿Que nos vamos a pelear como salvajes y a sacarnos los ojos para ver qué Pokémon se queda cada uno? No entiendo a esta mujer. Los iniciales ya los conocéis de Blanco 2. Tepig, Snivy y Oshawott. Que va a ser esta ocasión nuestro inicial. Sí, yo soy el que margina los Pokémon de tipo planta.
Y la cosa es, Bell se quedará, puede que tenga desventaja de tipo, y Cheren, porque a Bell le da la gana, claro está, se queda con el que tiene ventaja. O sea, encima Bell es tonta del culo. Y no se le ocurre nada mejor que organizar un combate en nuestra propia habitación. ¿No sería mejor salir al jardín y hacerlo allí? Esa cara de... Te voy a dar una paliza. Ella, como nosotros hemos elegido a Oceanot, ella tiene a Tepig. Así que, a luchar. Y ya como aún son nivel 5 y no es que hagan gran cosa, el combate será rapidito. Y encima le engancha un crítico. Vale, en vez de atacar, usa látigo. Así gana cualquiera. Y así te quedan hasta la pata coja. Y adiós a Tepig. Y casi nivel 6. La madre que la parió. Bell, dame un motivo cualquiera para que ahora no vaya a tu casa y te la ponga patas arriba. Mira lo que has hecho, listilla. ¿No era mejor salir al jardín y pelear allí, a tonta? Sí, agradezca que no te eche las manos al cuello. Y por suerte aquí tenemos a Cheren, que nos hace el favor de curar a nuestro Pokémon. Menos mal. ¿Qué quieres? ¿Que mi habitación quede aún peor? ¿Qué tienes contra mi habitación? Menos hablar y más pelear, Cheren. Como ya dije, como Bell es tan cabecita loca y tan tonta, le ha dejado a Cheren al que tenga ventaja de tipo con el nuestro. En este caso, Snivy. Lo he hecho. ¿Por qué no nos deshacemos de Bell a la mínima que podamos? Y chico, te digo lo mismo que a Bell. Si no atacas, no puede ganar. Macho, ataca de una vez, porque solo has atacado una vez y las otras dos a reducir defensa. Así como quieres ganarme. Y ahora, como hemos hecho, nivel 6 para Oshawott. ¿Ves? Aunque tú has hecho aún menos que Bell, que ya es decir. ¿Se supone que eso debe impresionarme, Cheren? Sí, te culpas porque en esta habitación, más que un combate Pokémon, parece que se ha desarrollado la Tercera Guerra Mundial o han estado entrenando Chuck Norris y Bruce Lee. La cama echa un desastre. Y ahora decimos para que no le haya pasado algo. Nada a la consola. Menos mal que no le ha pasado nada, porque si no, juro por Satán que estrello un avión contra la casa de Bell. En serio, ¿cómo pueden tres Pokémon tan pequeños armar este estropicio? Sí, disimula, Bell. Agradece que sea mi madre la que vaya a hacer la limpieza y que nos vayamos a ir ya, que si no, la ibas a limpiar con la lengua. Sí, escabúllete. O sea, ¿que has estado escuchándolo todo y no has hecho nada? ¿En serio tú eres mi madre? Sí, que manda huevos. O mejor dicho,
Mine vida, tío. Mine vida. Y nos da el videoemisor. Para empezar, ¿eh? Que si tienes DSi o DSi XL, tenía funciones exclusivas. Y ahora, vamos a salir por fin de aquí. ¿Eh? Una bandada de pidos. Y ahora, veamos, esta es la casa de Cheren. Y esta, por lógica, es la casa de Bell. Vamos a ver la lista de medallas y la ficha de entrenador. De momento está vacía, lógicamente. Y aquí puede ver una descripción de los líderes. Y ahora volvemos a la faena. Vamos a entrar un momentito en casa de Bell. Vaya, no le ha hecho mucha gracia. Sí, hasta ti, que eres retrasada mental. Sí, ahora voy, ahora voy. Mire, señor, no le digo nada de cómo me ha dejado la habitación, ¿eh? No le digo nada. Y ahora vamos a subir un momentito. Vale. Nota mental. Poner aquí una bomba. Va a dejársela hecho unos zorros, como lo ha hecho con la mía. Y ahora, sin más cosas que hacer, vamos a al laboratorio de la profesora. Ah, sí, estamos en Pueblacilla, que no se me olvide. Y ahora, para adentro. Profesora, ¿se ha tomado la medicación? Cállese usted. ¿Y qué dice? ¿Ha notado que los Pokémon ya han combatido? Y no le digo nada de cómo me han dejado la casa. Y ahora llega la hora de ponerle apodo al Pokémon. Que en mi caso, esta vez va a ser Deadpool. Como el prota cachondo de Marvel. No héroe, sino antihéroe. Sí, Deadpool. Cheren, ¿no te he dicho que te calles? Y Bell es en plan, ¿Pokédex? ¿Eso se come? Bueno, ya sabemos cuál es el listo de los tres. Vale. Lo sabemos de memoria, profesora. Salvo que seas novato, no te explica nada nuevo. Y sí, vamos a seguir la aventura. Cheren, a nadie le importa eso. Y tenemos la Pokédex. Y ahora te dirá que en la ruta 1 te dará el tutorial de cómo capturar Pokémon. Venga, vámonos. Ahora vemos aquí la Pokédex. Que de momento solo tenemos la de T-Seria. Y vemos a los tres iniciales. Descripción del Pokémon. El mapa. Si podemos encontrarlo en estado salvaje y su grito. Y nada más salgamos, no sé, para dar una horita para darnos una cosita. ¿Qué más secretos nos escondes, mamá? ¿Dónde está el oro de los nazis? Y nos da el mapa. Que va automáticamente al bolsillo de objetos clave. Y Bell, por favor, no te comas el mapa. Sí, primero que me han dejado la Wii intacta, que si no... Sí,
sé, y dígale al Level lo que ha pasado con mi habitación. Hombre, eso ya lo sé, Cheren. Y ahora, mientras esto se va en un momento a la ruta 1, ahora nosotros vamos a configurar ya la lista de objetos clave. Como siempre, bolsillo de objetos básicos, botiquín, pokeballs y objetos clave, aparte de las vallas. ¿Ves? Aquí tenéis el mapa. Distinto al de Blanco 2, al menos en buena parte. El boquete gigante, vuelo ladrillo y todos esos lugares que ya vimos en Blanco 2. Y ahora lo vamos a marcar para que al pulsar y sea tengamos la lista. También máquinas ocultas y objetos. Y ahí la lista. Y también vamos a marcar la Pokédex. Usamos y tenemos la lista. ¿Ves? Mapa. Los tres bolsillos de la bolsa y la Pokédex. Y ahora vamos a la ruta 1. Venga. Sí, ya os veo. Pero tú y yo, Cheren, dejemos esta atrás. Vale. 1, 2 y 3. ¡Uy! Y ya estamos en la ruta 1. Que fueron reiniciadas ya tras la cuarta generación. Profesora, no lo sabemos. Pepe apa, podríamos hacerlo hasta dormidos. Pero en fin, si insiste. Venga, enséñanoslo y ahora nos perder un par de minutos. Un Patrat patético nivel 2 y saca un Minchino nivel 7. Por lo demás, ya lo sabéis. Si es novato, te lo digo ahora. Tienes que reducirle al rojo sus puntos de vida y entonces ya usar una Pokéball. Como estamos haciendo ahora. Si tienes ataques que duermen o paralizan, aún mejor. Porque eso te dará aún más opciones de capturar al Pokémon. Ataques que envenenen o quemen, descártalos, porque eso es casi derrota segura. Ya sé cómo se hace. ¿Ves? Ya te lo dice. Es jodido capturar si tiene toda la energía. Aunque puede que pase. Y nos da las primeras Pokéball. Ya tenemos las 5 primeras. Que van al bolsillo de objetos. Y ahora, esta se nos va hacia Pueblo Terracota para seguir con el tutorial. Te salen un Pokémon en el sur, en el surf y en la hierba alta. ¿Oyes a alguien, Cheren? Sí, sí. Creí que era el viento, Bel, no te había visto. Vale, vale. Lo digo que sí para que dejes de darnos la paliza. Y ya de paso, tenemos más Pokémon. Y aquí lo vamos dejando por hoy. Ya en la siguiente entrega vamos a conocer a los que van a ser nuestros enemigos. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.